No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day. I am a man. Buenas noches, Geme. Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo viste este fin de semana la Liga? Bueno, la Liga estuvo muy interesante. Yo creo que este año va a haber bastantes equipos que van a estar luchando y en mejores condiciones que el año pasado, que el año pasado casi fue de dos. Y yo creo que este año van a ser más equipos. ¿Ves al Valencia como un firme candidato para ganar la Liga? No, para ganar la Liga no. Para ganar la Liga va a costar mucho trabajo. Creo que un buen equipo lo tiene muy bien hecho, con mucha gente, con poco nombre, pero bien. Es el Sevilla. Lo que pasa es que después cuando llegas a ese momento tan difícil de ganar, y cuesta tanto trabajo, creo que el Madrid y el Barcelona van a ser los dos que van a estar más soltando al campeonato, aunque no hay que descartar el juego del Valencia. El Valencia está a un nivel bueno porque tiene un buen delantero, porque si mata está bien, porque cogió el medio del campo, aunque a mí no me gusta nada Almeida, creo que a la larga va a llegar a quitar el Emery ese que tiene de entrenador. Me parece un chaval competente, ya viene de los equipos de abajo. Y va a ser un equipo llamado fuerte, fuerte. Sí, pero claro, eso no se puede ahora ya decir quién va, quién no. Porque yo creo que ellos tienen fuerza y entre ellos se va a ver bien lo que va a ser la Liga. Pero van a estar los cuatro, Sevilla, Valencia, el Villarreal, que tiene un buen equipo, muy bueno también, juega bien. Pero pues hay eso que llegue a hacer o dejar de hacer. Entonces, pues, tienes al Madrid, juega mal, pero gana. ¿No entiendes? No como decía este Ranieri, hoy me parece que lo decían en el Marca, que hace un fútbol bello. Vaya cara. Entonces, otro vividor cojonudo con su rollo. Mira qué decir, yo soy del Madrid, pero aquí al Madrid. Comparar el Madrid con los otros equipos jugando la pelota, es que es la hostia, eso de mal. Lo que pasa es que, oye, hay un equipo que trabajen, son leones. Esa gente, no sé cómo saben, pero ellos dan el todo por el todo. Primero ganar y después lo que sea. Nada de espectáculo, ni nada. Espectáculo lo arman ellos ganando. Por eso el Madrid es muy fuerte. Oye, y a los árbitros que se quejaba Schuster. Joder, ya empiecen Schuster. Y enseguida va a aparecer este Guardiola y tal. Estos son... Tienen la culpa los árbitros, porque yo, oye, hoy dasme madera, bueno, ellos tienen todas las posibilidades, mientras unos lleguen y pueden opinar, los otros callen, al día siguiente, joder, si soy yo, me cago, aprieto yo los tornillos, oye, chava, déjate, ¿qué cojones? Fue falta que yo expulsó, a lo mejor pudo haber pasado, pero está, en su momento luchó y a callar, joder, pero no ganaste. ¿Qué quieres? Ganar y ganar por cinco. Si tú no hiciste, es que el Schuster no hizo ningún mérito. Fueron ellos los que lucharon, trabajaron, ni uno. Hizo unos cambios mal hechos a destiempo y salió un poco bien. Aquel que se ve allí, hicieron ir penalti, pero claro, hicieron ir penalti porque estos de Atlético de Madrid, joder, estos son malísimos. Todos los que trajo de fuera, yo no sé dónde van a buscarlos estos. Los intermediarios se hinchen, ¿eh? Hay una cantidad de tontos por ahí. Y venga, todo para acá, tí, traguen esto, y a vender, y a vender. Pero, joder, mira que tiene una defensa mala, ¿eh? Tiene un mal equipo, mal hecho. Aquel entrenador que está ahí está aguantando caras y carretes, pues claro, son las perras. Da ellos perras a montones y no quieren perder. Y entonces, pues es decir que está bien. No, joder, si tú tienes unos jugadores, claro, fíchenos por 5 años y llegue, pues que no es que ni Dios. ¿Eh? ¿Quién va a querer a este Perea? Nada más que sabe dar patadas, pues chico, ¿qué? Pero juega el balón y entrégate con amabilidad, respeto al contrario, lo que sea, joder. Y después trajo dos centrales de feos que son para que mete miedo, pero claro, cógenos uno. Están a la luna de Valencia, aquel mete yo ese gol desde 7 metros o 8 desde fuera del área, joder. Eso no lo mete ni a un portero de Levines.
Oye, ¿y en Liga de Campeones crees que el Madrid puede ganar a la Juve? Hombre, en Madrid puede hacer todo, en Madrid puede hacer todo. Y con un poco de suerte tiene buenos jugadores, pero no tiene un equipo de decir vaya espectáculo. Pero si vamos a ganar, yo creo que Madrid puede ganar a cualquiera, también puede perder. Porque la Juve tiene un muy buen equipo, hay unos equipos extraordinarios. ¿Entiendes? En eso, ahí yo creo que el Barcelona es el que yo veo más seguro de poder ir a las eliminatorias. Siempre que lo haga, el otro vaya tirando y haciéndole las cosas normalines. Algún día doy por decir, joder, que es Thierry, y es de francés, y es de Casa María Santísima, pero sí, y es mejor el niño de españoles, y voy, y ¿quién puesto en ese equipo? Entonces, ayer puso a todo y al otro, ¿qué más da? Metió un gol, pero partió tres. ¿Eh? Y después tiene, claro, pues tiene uno, bueno, lo del Barcelona, es que jugamos tú y yo, si nos ponen, ¿eh? Jugando, es Xavi y Iniesta, pues nos ponen allí y pasamos desapercibidos, ¿eh? Y es Iniesta, y andan votando, unos enfadados, es de Torres que está enfadado porque quiere el premio él, el otro, el único que merece el premio en el mundo, porque es el mejor jugador del mundo, es Iniesta. Y acto seguido, otro que el único que podía disputar y el balón es idóneo, es a Casillas. Porque Casillas hizo al Madrid campeón, a España lo ayudó en el 90%, porque es un portero, la base es un portero. Portero es sagrado. Y Casillas es lo máximo que tenemos los españoles. ¿Entiendes? Por eso España está arriba, porque tiene lo máximo. Jugadores que son impresionantes, que son esos dos. Iniesta. Y después esos son los que merecían el premio. Bueno, vámonos a público, a la vuelta y seguimos hablando de fútbol, ¿vale? Bien, bien. Bueno, Gemme, y hablando de la segunda B, ¿cómo ves al Marino y al Sporting? Bueno, pues yo ya ves que dije el otro día que, bueno, que en dos equipos, los del Sporting, pues parece a mí que son unos chavales jóvenes. Si se sujeten un poco bien y tal, pan, yo creo que se puede salvar, creo. El que se va a salvar, y es muy difícil lo que está haciendo el Marino, en este caso el presidente, y Quirós, eso ya es terrible en el fútbol, ¿eh? Y el único equipo que con la cantidad de poco dinero que tienen, porque además de poco dinero hay que acertar con los fichajes, ¿entiendes? Ahí no hay fallo. Si te equivoques en algo, lo jodiste. Y ellos están ahí tirando, 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 acertando. Y mi opinión es que el Marino se va a salvar. Yo creo que Quirós y el presidente, que son ahí vital, y después, bueno, tienen al lugarteniente de con ellos, el del Mar del Orio, Cholo, que eso es un león también. Entonces, creo y deseo que el Marino se salve, sí. Oye, ¿y un pronóstico para la Copa Federación, para la final? Bueno, el Langreo está jugando bien, Quirós no moverá un poco el banco, no tendrá muchos jugadores, porque Quirós tiene pocos jugadores, y entonces va a ser un partido muy guapo, muy de estos que son partidos de Asturias que presta a ver. Yo soy uno de los que va a ir porque me gusta tanto, que allí voy a estar. Creo que yo me inclinaría a favor de Langreo, aunque el Marino tiene más experiencia, y oye, el premio es bueno, son... Me parece que ellos dan hacia unos millonzucos. Y oye, para ser que del Marino serían terribles. Y para Langreo igual, que están sin un duro. Merecen los dos el premio. No sé, igual me inclino por la voluntad de los de Langreo. Fichó buenos chavalinos, jóvenes. Qué buen equipo es este año Langreo. Creo que Langreo. Oye, ¿y en tercera vez que ya se están destacando? Hombre, claro, tercera ya es muy guapa. Donde ves, claro, ves... Yo lo que veo ya, unas cosas tan raras. Yo con lo de lo veo es que lo veo las de Dios. Y por eso me gusta, a mí me gusta mucho la tercera como ya. Y yo veo pues una tercera donde veo al Uni bien, va a ser uno más, muy bien el Langreo, el caudal de Mieres. Yo creo que esos tres y el Oviedo. Bueno, el Oviedo, sin lugar a dudas, el Oviedo ya lo máximo. Pero el Oviedo es un equipo que está... mal hecho, está acomodado para que el entrenador viva de puta madre, sin problemas, diciendo luchamos, peleamos, después yo leí un periódico, dice un periódico hoy de Oviedo,
El Oviedo fue a lo práctico, pero bueno, que déjate de lo práctico, joder, que tienes experiencia en todos los días de la prensa, déjate de lo Oviedo a lo práctico. El Oviedo, si no gana los del Nalón de Villoniego, mira, voy a contarte una historia que me pasó. Mi portero del Nalón de Villoniego tenía el Ulló, cuando entrenaba el Pumarín, venía el Provín, donde la Morgal iba a estudiar por algún lado, y tenía tanta ilusión. Y iba allí a ver si lo ponía yo para ser portero, el Provitín. Y ese Iván, Rubín, allí. Ese Provitín, pero si esos salen de trabajar a las 8, joder. ¿Cómo no los vas a meter? Es que ellos tienes que meter 4. Es que está equivocado, que está equivocado. Y lo dije hoy, lo voy a decir siempre. Que no, que nos estás equivocando. Quieres equivocarnos, pero no. Déjate de los presidentes y lo que quiere el Oviedo y que suba. El Oviedo tiene que subir. Pero tienes que poner gente de la cantera, no de esa cantera. Tú fíjate si estos son listos, te lo voy a contar de verdad. Fueron a por dos extranjeros, a Brasil, fueron a estos, traerlos de Brasil, y resulta que los de casa no los ponen, ¿oíste? El Sinpelayo, Nacho Méndez, sáquenlos. Fíjate qué cojones tiene este, que para ganar al Nalón de Villoniego, mala madre, eso ya te digo yo, mala, hizo un cambio en el minuto 90 y otro en el 87. Cuidado, árbitro, termina rápido. El Oviedo, Nalón de Villoniego, Real Oviedo, esto manda mal. No, mira, y la culpa la tiene la directiva. Y voy a seguir machacando yo siempre, que tienes que poner gente joven, que con esa gente joven vas a subir igual. Y si subes, consigues tener 6 o 8 jugadores, 6 o 8 jugadores que valen para segunda B. Porque con estos que vas a subir igual, que vas a sacar ellos 20 puntos a la unidad todos, con estos va a ser igual, pero no valen para segunda vez porque ya los echaron, joder, entérate, que los echaron de segunda vez, y ahí no valen. Bueno, oye, ¿y de la selección española cómo lo ves? ¿Lo hizo bien? Bueno, la selección española, sabes que siempre dije que va a ser campeona del mundo. Es decir, y el campeona del mundo tiene 6 años o 8 que va a estar arriba total, con un nivel superior a todos, y yo creo que va a ganar a todos. Y después, yo el otro día vi a este, tiene suerte si pase como Luis, porque si no, como no tienen pelotillas muchas, jueguen con 2 arriba y tal, porque tiene miedo quitar, ¿a quién quito? ¿A Villa o a Toro? Están acojonados. Entonces, no, mira, el otro día salvó, porque si no, no gana el partido. Si no se lesiona a Torres, no gana. En el momento que juega un hombre más de medio campo, pues que oye, lo que jugó el otro día este niño que juega en el Arsenal, joder, ese lenguaje, pues jugando la pelota, jugaron allí, hicieron un segundo tiempo que aquí era de cine, volvieron los locos, y con eso pues ganaron, 1 arriba. Y cuando canse un delantero, un cambio, árbitro, otro, metes uno y otro. Pero el medio campo, domínalo para ganar siempre. Yo pensé que el otro día, pues claro, tenía un central ahí, ese Juanito no vale ni para el Grisú, con respeto para los niños de Grisú. ¿Entiéndelo? Yo pensé que iba a sacar ese Alonso sería un central, para sacar la pelota, para jugar, para que Puyol, que ya hace bastante de eso, sería la de Dios. Eso, yo espero que España... Grande, grande, España, mucho. Muy bien, Gemme, muchas gracias. Salud, hasta la semana que viene. Vale.